No la vende, no la vende. ¡La vendió, la vendió, la vendió! Vamos. Bien, me gusta. Primero momento ofrecido es prismático. Ok. Obtienes una espátula, las espátulas alimentan. Comienzo cada fase de obtener un campeón ideal para tu equipo. Con esto. Lo malo de esto es que hay que buscar dirección rápido. Hola, ¿qué hace? Bienvenido, Valle 95, Bufito, Hellsfurtin, Alex de la Croix, bienvenido a todos. Full Jarvan y Nasus. Eso hace el rank 1, Full Jarvan y Nasus. Y después mete cualquier carry que encuentre. Sí, o sea, fichas al 2. O sea, yo tenía dos carries al 2 super fuertes y en mi línea frontal pedí auxilio. Panchelazo, gracias por Prime. Bienvenido, Dorito y menor que 3. ¡Vamos! Tengo que empezar a rolear. Si voy a jugar como estoy jugando, tengo que rolear al 7. Ok, parece que es juego de Tristana. Armadura. Esto no lo quiero jugar. Armadura y estos dos. ¿Qué estoy jugando? Urf, ¿no? Urf, Tristana. Pardirelia con armadura. Ponía retador. Espada. Es bueno en poca gente. Yasuo. Puede ser esto. Quiero comprar Irelia, pero no puedo. Ok, es esto. Tuki, tuki. Acá me dan Aroro, pero ya sé que esto no lo voy a jugar, así que compro el par de una vez. Buen arranque. Tenemos el arranque perfecto para jugar Voids Hechicero, que es lo que queremos jugar el día de hoy. ¿Cómo es la compo de Tristana? Está acá en el meta, busca Jordels. Capaz la jugamos después, pero acá quiero jugar otra cosa primero. Interesante comprar la Soraka, pero no es necesario. Urf. Archivos, dos tomos. Gana XP. Cuando compras XP obtienes. Este está roto. Ganas 10 de XP ahora y 10 de XP adicional igual a tu nivel al inicio de cada ronda. Esto está roto. Yo creo que voy a agarrar esto. Esto también está roto. Tuve que haber subido. Tengo que meter malsas armadas esquinado. Más en el medio. ¿Qué opinas de John Carry? Jin Carry está nerfeado. No está bueno. Es una de las peores compos. Yo lo revisé justo hoy. Porque esa compo a mí me interesaba. Y está muy débil. Proto la jugaba mucho. El Proto de Lan. Pero está débil ahora, bro. No te la recomiendo. Ahí tuve. Fue un error. Porque compré este pibe. Después lo vendí. Quise subir. No subí. Y XP adicional igual a tu nivel al inicio de cada ronda. O sea, tengo que subir. ¿Por qué no me deja subir? Quiero el Swain. El mundo tal vez caiga en las sombras, pero Noxus permanecerá. Quiero Voids. Creo que podemos debatir que era más fuerte dejar el Maokai. Pero es que lo quiero vender para economía. Y jugar rápidamente 4 hechiceros. Apenas salga Tarik.
y le doy el objeto de tanque a él para que sostenga para Shen. Ok, vamos a jugar a Sorcerer. Podemos jugar también Void si nos regalan emblema Void en el próximo momento. Así que vamos a tratar de que los objetos sean flexibles para Void o para Sorcerer. Ok, no me regalaron este pana, no pasa nada. Más en el medio. Y objetos de tanque se lo podemos dar a él mientras. Él lo vamos a vender después. Voids. Sound lo vi bueno. Sound está divertido y está bueno, sí. Esteban, gracias por seguir. Bienvenido a Regnat, a Felingo. Chicos, algunos anuncios. Principiante. Copa Buamo. Principiantes. Copa Buamo. Anótate. Lean todo. Últimamente me ha gustado mucho la compu de estratega de Masaya Shurima. Sí, suena bien. Estratega está roto, Shurima... Porque Shurima tardío siempre está roto. Shurima, lo malo de Shurima es el early. Si logras tener un early flexible o sabes más o menos, después si llegas a Leia, Shurima vas volando. Shurima. Bienvenido Ignacio y Dark Muchón. ¿Qué hay arco? No. ¿Qué queremos acá? Algo para completar esto, ¿no? Es bueno también. Creo que voy por concha. Voy a asegurar objeto defensivo y ya. Creo que es el peor objeto que pude haber agarrado también. Después puedo hacer igual un cáliz también. Ah, no puedo subir de nivel, con razón. Yo quería subir y no podía porque tengo March of Progress, bro. Ay, Dios. Con razón. O sea, te obligan a hacer economía. Tengo economía igual, ¿no? No puedo usarlo para subir nivel, pero tengo economía. Trolleé, sí, sí. Pero no, no me dejó trollear porque igual no pude subir ni nada. Cinco. Esto está roto, March of Progress. Rotísimo, rotísimo. Bastión hechicero, mete un hechicero más y estamos GG. O sea, conseguimos a Tari y vamos flying. Grande Ignacio, gracias por seguir y gracias por Prime ahora, amigos. ¡Vamos! Hay Copa Vamos LAN, sí, Hassan. Ahí está el link, hay dos. Ahí está el Open de LAN, el Open de LAS y después confluye en la gran final de la Copa Vamos. Confluye. Ah, bueno, ¿y si me dan todo? ¿Y si me dan todo? ¿Y si me dan absolutamente todo? He perdido todo y ya no tengo... ¿Qué leyenda usas? Estoy usando Urf. Pero el Urf prismático no me gusta tanto. Está bueno, pero... Si no te sale algo bueno, ya perdiste. Fondo de inversión prismático de Tatam Kench. ¿Qué quiere decir con que aumente el interés de 10? Hay que hacer 100 de oro, claro. Si haces 100 de oro, tienes 10 de interés. Si haces 90, tienes 9. Si haces 110, tienes 10. O sea, es hasta 100. O sea, hasta 10. ¿Para cuándo el OnlyFans? No lo he hecho todavía. Lo estoy pensando. Me falta un buen fotógrafo de confianza. Y animarme. Por ahora no. De pie, de patas, que tengo ganas de hacerme uno. ¿Te sirve de patas o tiene que ser OnlyFans? Puede ser uno de patas. Pero por ahora no. Por ahora no. Only patas, claro. Un Only patas por ahí. Vamos chévere. Upe, se viene torneo. Copa. Vamos. OnlyFans con cosplay de Urf. Ya se lo aumento que tomé. Te va dando experiencia dependiendo del nivel que estés. Entonces siempre va subiendo de nivel. No puedes tú subir de nivel. Entonces te regala la subida de nivel y después tienes oro infinito para hacer lo que te dé la gana. Me dieron tomo igual. Quiero activar Voids. Quiero activar Voids. No creo que juegue Voids igual. Creo que puedo usarlo de una vez. Lo uso de una vez y busco Sorcerer.
Creo que lo usamos de una vez. Buscamos Sorcerer. Me sale Void y me sale Sorcerer. Creo que es Sorcerer solamente porque hay una... hay una Lux acá. Solo porque hay una Lux ahí, haciéndonos ojitos. Los emblemas de la partida anterior, gracias Mortecumi. Son los emblemas de la anterior, sí. A ver, venimos bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Matt? ¿Cómo estás tú? ¿Estás conmigo aquí en esta partida? Estabas en la anterior, ¿no? Complicada la anterior. Puedo quitar el ítem para dárselo a Lux. Pero creo que Malzahar 2 hace buen trabajo. Lo que se cura, amigo. Necesito corta cura acá. Bien, Lux. Si Lux fue top damage, le cambio los ítems. Fue top damage, le voy a cambiar el ítem de una vez. O sea, casi. Ítem menos. Va, es lo mismo, ¿no? Pierdo más poder. Componente aleatorio, limpiador. Las unidades obtienen 20 vida por cada vida faltante. No. Esto está roto. Distanciamiento social, no. Esto está demasiado roto. La unificada. Hacemos así. Hacemos algo así, ¿no? Y aprovechamos unificada. Vamos para subir. No puedo subir de nivel, bro. Ay, me hace mal no poder subir de nivel. Hacer re mal. Asesina. Me hace mal, mal. Si la veo. Y hay que tener cuidado de posicionar Petria. La idea es colocar siempre el tanque del lado donde estén los carries que tiene la Petria y los otros dos adelante. Lo ideal es colocarlos atrás, pero como tengo unificado, prefiero sacarle poder. La otra que puedo hacer es olvidarme unificado para el tanque principal, porque así ya tiene resistencia. No le va mal igual más resistencia. No puedo subir, bro. Me hace mal. Qué aumento. Está roto, pero se sufre. Está bueno para reroll. Creo que roleamos al 7. Roleamos full al 7. ¿Qué metemos al 7? ¿Qué es lo ideal al 7? Sacar este pana, meter Shen. ¿Qué hace resistencia unificada? Eso. Si tienes más de 3 unidades en cada línea, les da armadura y resistencia mágica. Este está del otro lado. Fuck. Tiene que estar igual él acá y suena acá. Me está pasando lo mismo que vos en la partida anterior. 3 tank full ítem sin carries. Y a mí me pasó al revés. Yo tenía full carry sin tanque. Lo mío fue al contrario, Hugo. Igual, pero diferente fue lo mío. Quejo, gracias por seguir. Bienvenido a Jinsoe también. Salva Mercs. Bienvenidos. Hola, ¿me recomiendan instalar el LOL porque hace 2 años no lo juego? Si vas a jugar TFT, sí. Si vas a jugar LOL, no sé. No soy experto. Pero si es para jugar TFT, sí te recomiendo. Si es para jugar LOL, ya depende de ti. No me meto. Yo no me meto ahí. No pienso meterme. Necesito criticidad. Lo mejor sería el este pana. ¿Qué pinean? Me gustaba Shencito también con maná, pero vida está bien, porque vida escala con esto. Su nuevo seguidor, Hitsback. Bienvenido, amigo. Cualquier duda, estamos a la orden. Esto es bueno, esto no va. Vamos a hacer esto por ahora. Llama al 911. Ve
Estoy quitando defensa a este pana, pero creo que no la necesita. Creo que simplemente con que se agrupe y todo el mundo le pegue, va a agarrar más resistencia que si yo hago cosas. Porque este botón le da 15 por cada objetivo. O sea, ya con que dos personas lo agarren, ya gano más que esto. Con Ricardo. Ese Viego. Está bien, él tiene Viego 3, yo tengo todo al 1. Todo lo importante al menos. Este rompeguardia es muy bueno. Shurima no pertenece a este tiempo. Qué emocionante. Rompeguardia es muy bueno porque me da. Sí, es rompeguardia y crítico. Puedo subir acá. Es rolear, ¿no? Porque se va a tardar 4 años en subir. Targón. Metemos Targón y la curación va a ser God. Y le tengo que dar los objetos a Lux ya. O sea, sacarla al 2 preferiblemente, pero darle los objetos inmediatamente. Inmediatamente. Demacia. Malos ítems. El mundo tal vez caiga en las sombras, pero Noxus permanecerá. Ahora y por siempre. Demacia debe predicar con el ejemplo. Estoy pensando cómo meto Demacia. Tendría que sacar dos hechiceros y juego estos dos. La luz de Demacia. Acá me equivoqué. ¿Qué es mi segundo carry? Puede ser ella Demacia por esto. Pues ya no la necesito. Ella es más útil. Sobre un invoker, sí, pero está bien. Porque es útil. Voy a sacar al Galio. Voy a sacar a Galio por este. Después en level 8 veo si puedo meter dos hechiceros más. Inclínate ante el vacío o deja que te consuma.
Malsa 3 no hace nada. No voy a jugar los 8, creo. Creo que fue un error darle objeto a él. Se lo tuve que haber dado a él. Sí. Dárselo a Swain. Para subir. Necesito Ari para poder ya estabilizar todo. Tú le demás y sacó a este pana. El Yaron no lo quiero sacar. Aunque es así, meto otro hechicero después al subir. Ahora y por siempre. 8 para subir. En dos niveles, ya en breve subo. Bueno, en breve no, falta un montón. Hay un montón de jugadas 5 de Masia, pero no creo que sea correcto. El Jarvan 2, yo creo que tuve que haber roleado hasta Jarvan 2 y este panel 2 también. O sea, critiar acá el level 8 no tiene sentido. Tiene ningún sentido. Demacia. Demacia. Ahora sí voy a subir porque estoy bien de vida. Creo que se movió. Ah, me tocó justo el que se movió. En serio. Ah, no, todos se movieron bien. ¿A qué me sale? 8 para subir. O sea, 8 rondas, 7. Son 12. Estoy 48 y estoy ronda 7. O sea, me deberían dar 7. O sea, 55 debería ser ahora. 50. Solo me da 2 por ronda. Igual a tu nivel. Siento que no me está dando nada. Esto no me debería dar más experiencia. Me está dando de 2 en 2. Falta vez excluir a Ivan Journal Sorcerer, sí. Te da lo de tu nivel de inicio que te salió el aumento. ¡No! Entonces malo. Ahí subí igual. Bueno, no es entonces, ¿verdad? Es para Ari. Ok. Esto no creo que lo juegue. Esto no lo voy a jugar. En la próxima subo y voy all-in. Sí, ahí medio. Ahí sí me dio 7. Y fue ronda de minion. Medio raro. No te da para level 9 nunca. No, ni en pedo. En level 8 va a gastar todo el oro y sacó algo al 3. Sacó Lux 3, sacó Ari, sacó todo. Sacó esto al 3. No sé, empiezo a sacar cosas al 3. Quiero una Ari para darle esto. No quiero dárselo a alguien para venderlo después. Estoy viendo también a quién vendo. Targon me gusta, pero creo que voy a tener que venderla a futuro a esta señora.
Si Ionia cambia, yo lo haré también. ¡Por favor! Sí, soy un ladrón. Puede que yo sea misericordioso, pero Targón no lo es. Debí dejar mi hogar a Tenor. Creo que la juego así ya. O sea, hay un mundo donde meto Jonia, pero es medio al pedo meter Jonia acá. 6 Sorcerer, 3 de Mania. 3 Sorcerer, 3 de Mania, 2 Estrategas. Belcos por Malzahar y este panel 2 que no me sale nunca. Targón, Bastio, Invocador, estoy bien. O sea, puedo sacar Invocador. ¿Cuáles son mis unidades más débiles en el campo? 2 hechiceros, pero es que tengo esto. Está bueno tener más hechiceros. ¿Se les ocurre algo para mejorar la compo? Yo creo que estamos fuertes. Yo creo que estamos bien, subimos cosas al 3 y ya. Soraka sobra. Me da Targón y me da Invocador. No me parece que sobre. No me parece que sobre. Subir de nivel, Soraka por Rice. Soraka por Rice. Y pierdo Targón y pierdo curación. No lo sé, Rick. Porque tengo mucha armadura, la curación es muy buena. Ya esto nunca lo sacó nunca el Taric. Targón. Van a estar ahí luchando por Targón. Arigato gozaimashita. Gracias por seguir a Alexis, a Sana, a Tony, Alice, Andy, Kazuri. ¡Los Sorcerer! Estamos muy bien, con los hechiceros. Recuerden, ellos hacen daño full. En Sorcerer, por alguna razón, es bueno el rompeguardia. Pega caleta, caleta. O sea, normalmente quieres puño crítico. Pero igual está bien. Bienvenido a Soreste también. Ok, pensemos. Subo de nivel. ¿Quiénes son los estrategas? Este pana. ¿Quién me sobra? O sea, sobra ella, pero me gusta Targón, ¿eh? Porque tengo dos objetos de curación. Tengo que jugar Targón siempre. Puedo subir de nivel y meter Jonia. Jonia multilanzador. Ella me da Jonia y me da Invoker. Y después trato de conseguir otro emblema, no sé. La partida terminante, sí. Ahorita roleo. Una ronda más y roleo Lin. Y no llegamos, se acaba antes. Ok. Roleamos Lin para Lux 3 y tenemos video para YouTube. Que sigue, esto no juega, esto no juega. Esto no juega. Sacamos esto al 3. Esto al 3, esto al 3 y esto al 2. Los que pegan, amigo. Lo que pegan. Timo para estratega multicaster, nana. Demacia, ahora y por siempre. Demacia, ahora y por siempre. Hola YouTube 3. Ok, Swain 3. Pero le va a dar los ítems Swain. Igual está bien. Demacia.
hogar hace años. Ojalá no ganare, ¿eh? 15, creo que le gano, bro. No, no, quedo. Pierdo, nice. Buena los. Venga, pero los vetos a su main también. Estoy fuerte, dale swing. Le saqué el radiante a Lux. Ok. Igual tengo un super swing, no importa Lux. ¿Sabes lo que lo acosta que el swing muera? Se murió. Ay, Dios santo. La Lux 3 estrellas va en la miniatura aunque no salga XD. Aunque no salga, no, bro, tiene que salir. No digas esa vaina. Yo creo que me estás holdeando. No, Ranudols. Pero ¿por qué me holdeas, bro? YouTube. Vende, bro, para YouTube. Le digo, vende para YouTube. Que si me toca de mi lado, se acabó. No hay. Hay dos, tercer ítem deluxe. Es un ítem malo, pero es tercer ítem deluxe. Qué mal. Ok, vamos a ver. Bien jugado por tu parte, sí. Tiene dos looks, bro. Ay, dale, Sorcerer. La Ari está escalando, pero es que no le hago daño. ¡Ojo! ¡No! Vende, bro, para YouTube. A ver si la vende. Vende, bro, para YouTube. La tengo igual, ¿eh? A ver si... No la vende. ¡La vendió! Vamos. ¿Por qué tengo espacio más? Porque subí de nivel. La vendió para YouTube. Le regalo un sub. Si se viene al canal, le regalo un sub. Ranuros. ¡La Lux! Lo que pega.
¡Lux! ¡Vamos! Lux de hechicera, tres estrellas la tech. Te regalo sub en Twitch. No, no me dejes escribirlo. Vendió para YouTube. Yo creo que viene, ¿eh? Yo creo que viene ahorita. ¿Dónde suscríbete está y supera tus límites en la vida y por ahí, en el NFT. ¡Wow!